Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, pues hoy es jueves, me acaban de traer la compra porque fui ayer a hacer la compra y me la acaban de traer ahora mismo. Entonces, os voy a hacer el vídeo de las compritas. Vamos a empezar. Deciros que ya no estoy confinada. Ya estoy currando, ya la vida normal, como antes. Bueno, que vamos a empezar. Compré laurel. Trae 12 gramos, pues el laurel normal. Yo lo utilizo mucho para los guisos y no tenía ya y bueno, pues lo cogí. Y nada, viene así en la bolsita esta. Yo luego lo saco y lo meto en un botecito que tengo especial para ello. Esto me costó 66 céntimos. Seguimos. Cogí ensalada fresca y me costó 0,90. Sale muy buena, está ensaladita y yo siempre tengo ensalada en casa y vamos, la recomiendo, está muy buena. Luego cogí estas patatas al vapor, que yo las hago en el microondas, se hacen en 7 minutos, además lo pone aquí, 7 minutos, y salen buenas, así para acompañar, pues yo qué sé, el pescado o verdura o... Yo las hago mayormente con lacón. Suelo acompañarlas con el lacón y a lo mejor con pollo también. Y bueno, están bastante bien. Ya digo que se hacen rápido y bien. 1,20 cuesta la bolsita. Luego cogí el atún claro al natural, que yo siempre compro este, pues para las ensaladas. Mayormente para la ensalada lo utilizo. Y si hago alguna vez alguna empanada, pero vamos, normalmente para las ensaladas. Las 6 latitas, 3,45 me costaron. Luego cogí este medio pollo para hacerlo asado para el fin de semana, porque con medio pollo, pues yo me apaño perfectamente. Y me costó 2,29. Sale bien. Pues pollo normal y corriente. Luego cogí este pack de salmorejo, que vienen tres, esto se lo lleva mi chico al trabajo y esto cuesta 1,85. Hombre, yo lo he probado y no está malo. Lo que pasa es que a mí ahora con el frío y tal, estas cosas no me apetecen, me apetecen más con el calor, pero bueno. Está bien. Si os gustan estas cosas, está bien. Luego cogí aceite de oliva. Y está por aquí. Está aquí el aceite de oliva, pues el normal. Pues yo lo utilizo para todo, para guisar, para freír, para todo. Y esto me costó 2,40 la botella. Luego cogí una Coca-Cola Light. Está aquí. O la Coca-Cola Light, la de siempre. Yo es la que tomo. Porque la normal no me gusta, está demasiado dulce. Y la cero tampoco le veo el punto. A mí la que me gusta es esta. Llevo un montón de años tomando esta. Y ahora tomo bastante menos Coca-Cola que antes. Pero es la que me gusta, esta. Esta me costó 1,59. Luego cogí gaseosa. Que ya os he dicho que me gusta mucho esta gaseosa de Mercadona. Está muy buena. Y bueno, pues ahora es lo que más tomo. Así para la comida y tal, te sacia así un poquito y bueno, esta es la que me gusta. Esta vale 0,25. O sea que es muy baratita y os la recomiendo. Está buena. No es como la casera, pero está buena. Luego cogí esta pasta de tiburón. Que bueno, yo la llamo conchitas. Para mí son conchitas, no tiburones. Pero bueno, que sale buena. Sale buena. Me gusta siempre tener algo de esto en casa. Esto me costó 0,60. Y esto pues, para hacer una pasta un día así que no sé qué hacer, pues me gusta siempre tener un poquito de esto. Luego cogí el guacamole. Que debe estar por aquí. Sí, aquí está. 1,59. Yo no me gusta,
Pero a mi chico sí, pues bueno, lo compro por él, porque a él le gusta echárselo en la ensalada. Y bueno, pues siempre tenemos una tarrinita de estas. El guacamole, 1,59. Luego cogí unos filetes de estos al ajillo, que están bastante buenos. O sea, así a la plancha están bastante buenos. Tienen un saborcito así a ajillo y están muy buenos. Os los recomiendo que los probéis. 4,64 la bandejita. Y trae 424 gramos. Que viene a ser como 1, 2, 3, unos 5 filetes. Y ya digo que los probéis, que os van a gustar, están muy buenos. A ver, perdón, que se me ha caído aquí. Ya está. Luego cogí la chuleta de Sajonia, que también es una de las cosas que siempre compro. Que vienen tres chuletitas, 243 gramos, 2,25. Pues también te hace el apaño para una cenita, pues está bien. Luego cogí esta tira de costillas, pues para hacer las asadas también en el horno. Esta trae 736 gramos y me costó 3,30 la tira esta de costillas. Salen bastante buenas, la verdad que me gustan mucho las costillas estas de Mercadona, salen muy buenas. Luego cogí las hamburguesas de barbacoa, que también están muy buenas. Nos gustan bastante estas. Y voy variando, no siempre compro las mismas. Esta semana pues he cogido estas. Otra semana las cojo de jamón y cebolla o de bacon y queso, que están muy buenas también. Y bueno, esta semana para cambiar cogí la de barbacoa. Y estas 2,10. Luego cogí este relleno de kebab para hacer yo unos kebabs. Y bueno, pues sale bastante bien. Es congelado. Pero vamos, no está malo, ¿eh? Está bueno. Si os gustan los kebabs, está bueno. Esto me costó 1,98. Y trae 300 gramos. Esto lo sacas de la bolsita, lo haces así, lo das una vueltecita a la sartén. Luego rellenas el kebab. Con ello yo lo hago con el pan pita. Pero se puede hacer también con las tortillas esas. Pero yo lo hago así con el pan pita y está bueno. Luego cogí un paquete de harina. Pues harina de esta, de la normal, harina de trigo, 1 kilo. Y esta me costó 43 céntimos. Y bueno, pues siempre me gusta tener harina para bizcochos o para alguna comida, alguna salsa, alguna cosa de esas. Pues siempre. Luego cogí una fregona de esta. A mí la que me gusta es esta, que es de microfibra absorbente, y la verdad que me da muy buen servicio, me dura bastante, y son las fregonas que yo gasto. Esta 1,50. Luego cogí el tomate frito, que está por aquí. Aquí está. Un par de tres bris de tomate frito, porque siempre me gusta tener. Esta semana he cambiado, en vez del tomate triturado he cogido este, porque vienen tres y son de las pequeñitas, porque también las hay más grandes, pero las más grandes, ¿qué pasa? Que a lo mejor lo abre para echarte un poquito de tomate y luego se te queda ahí y se termina estropeando. Entonces prefiero que sea más chiquitita, porque así pues la gastas más fácil que la grande. Y esto me costó 0,80. O sea que es muy baratito y siempre me gusta tener en casa. Pues ya os digo que para cualquier cosa, pues lo tenéis ahí y perfecto. Luego cogí la quinoa, que yo siempre la cojo para mi chico, porque a él le gusta. Pues bueno, siempre se la cojo. Y esta me costó 1,35. Luego cogí los yogures griegos, estos
limón y jengibre. Hacía muchísimo tiempo que no los compraba y bueno, para variar, y están bastante buenos. Están muy ricos, nos gustan y bueno, pues para variar, ya digo, para no comer siempre lo mismo, de vez en cuando un yogurcito de esto no viene mal. Y esto me costaron 1,29. Luego cogí el café molido este. El normal, esto es para mi chico que solo lleva al trabajo el paquete de café. Y bueno, pues un café de esto natural, normal y corriente. 1,5 me costó el paquetito, que trae 250 gramos. Luego cogí estos yogures de Bifidus con cereales y nueces. Y bueno, pues están muy buenos. También os los recomiendo porque están muy buenos estos yogures. Estos costaron 95 céntimos. Luego cogí, como siempre, el pan tostado integral, que yo es el pan que usamos aquí en casa. Ya digo que yo no soy de pan, pero bueno, de vez en cuando alguna tostadita sí que me como. Y esto me costó 1,45. Luego cogí esta salsa, que la he repetido porque me gustó. La salsa chimichurri. Esto para así un filetito, echarte o en el pescado. A mí me gusta. Está bastante buena. La verdad que la compré y me ha gustado y he repetido. Esta me costó 1,25. Luego cogí la salsa barbacoa, que también me gusta bastante. Está de Mercadona. Y me gusta bastante, sale bastante bien. Esta 1 euro me costó. Luego cogí esto, el sazonador ese. Yo lo he hecho en el pollo y la verdad que está muy bueno. Trae la bolsita con el sazonador, lo echas con el pollo, echas una cucharadita de aceite y dos de vino blanco, lo metes en la bolsita, lo remueves bien, lo metes en el horno y te sale el pollo buenísimo. Os lo recomiendo, si no lo habéis probado, probadlo porque os va a gustar. Esto me costó 0,95. Luego cogí el pan pita, que ya os he dicho que yo hago los kebabs con este pan, que trae 400 gramos, 6 panecillos. Esto yo lo tuesto un poquito y luego ya con el relleno ese, pues lo relleno. Bueno, para una cenita de vez en cuando, pues sí. Esto me costó 1,19. Sale bien, sale bastante bien. Luego cogí este bote de acelgas, que ya vienen aquí preparadas. Yo las pongo a escurrir, las enjuago bien y nada. Y las salteo luego con los ajitos y están bastante bien. Para el que no tenga tiempo así y tal, pues es apañadito. Este bote me costó 1 euro. Luego cogí esta lejía con detergente, aunque no es esta la que yo gasto. Yo es la perfumada la que me gusta, pero no la había ayer. Entonces, pues bueno, pues esta sale bastante bien, esta lejía. Me costó 71 céntimos. Aunque ya digo que me gusta más la otra, pero esta está bien también. Luego cogí la leche. La leche esta, pues la que tomamos aquí, la desnatada con calcio, que es la que nos gusta, que viene en 6, y es la que nos gusta a nosotros, esta leche. Esta me costó 4,20. Luego cogí el papel higiénico, este, de doble rollo, es el que me gusta, dura bastante más que el otro, es un poquito más caro, pero a mí me gusta bastante más. Y esto me costó 2,7. Luego cogí el vino blanco. Pues este normal y corriente que yo lo utilizo para los guisos. Me gusta siempre tener vino blanco en casa.
porque para los guisos le da un toquecito muy, muy bueno. Este me costó 95 céntimos. Luego cogí el agua, que yo me llevo siempre al trabajo, me llevo una botellita y es muy apañadito, vienen 6 de 50 centilitros cada botella y me gusta. Esto 0,96. O sea que por menos de 1 euro 6 botellitas de agua, pues está genial. ¿Qué queréis que os diga? Luego cogí el lacón, que ya digo que le hago con esas patatas. Este es el que me gusta, porque el que está cortado a tapas, luego tiene como mucho gordo y no me gusta. Y este le quito yo esto que tiene así, la veta esta se la quito y lo hago con las patatitas. Le echo un poquito de pimentón, un poquito de aceite al microondas, 2 minutos y tenéis una cena muy, muy guapa. Y este sale bastante bueno. Este me costó 1,89. Luego cogí estos yogures, que a ver, es que no sé si tengo el precio aquí. Es que me traje algunas cosas, porque como hice la compra ayer, pero hasta hoy no me la traían, pues tengo 2 tickets. Esperamos un momentito que voy a por el otro ticket. Seguimos, ya he encontrado el ticket. Bueno, nos habíamos quedado en estos yogures, con azúcar de caña. Yo nunca los he comprado, se lo he visto a otra youtuber y bueno, pues digo, vamos a probar a ver qué tal están. Y estos yogures vienen 6 y me costaron 74 céntimos. Vamos a ver qué tal están, ya os diré, en productos terminados ya os diré si me han gustado o no me han gustado. Y luego cogí esto, el tzatziki, que repito también porque me encanta. O sea, está muy bueno. Es de a base de yogur griego y luego tiene así hierbabuena, tiene pepino y está muy bueno. Yo me gusta. Me gusta, por eso lo he vuelto a repetir. Esto me costó 1,75. Ya no está como novedad, porque ya llevan tiempo trayéndolo. Y otra cosa igual, que Mercadona, no sé por qué, hay productos que los quitan. Los quitan y los ponen. Yo no lo entiendo, porque había antes unos yogures que eran de línea VV, de esto de 0, 0%, que eran de recetas pasteleras. No sé si los habéis oído. Bueno, pues estaban buenísimos. Venía uno de tarta de manzana, otro de tarta de limón, otro de tarta de queso, de stracciatella. Estaban buenísimos. Bueno, pues llevan muchísimos meses sin traerlos. Señores de Mercadona, desde aquí, traer esos yogures, por favor, que están muy buenos, que están muy buenos y no los encuentran en ningún sitio. Traerlos otra vez, que me los como, vamos, están buenísimos. Y qué pena que ya no los traigan. Luego, bueno, unas cositas que se me han quedado antes también y ya terminamos el vídeo. Que si no se va a hacer muy largo y vaya a decir que soy una pesa. El ajo seco, pues ajo, pues para tener ajo. Pues siempre me gusta tener ajos. 1,30. Los hay también de malla, de estos así de los otros, pero me gustan más estos. Estos que vienen así me gustan más. Luego cogí este té, que yo esto lo tomo en el trabajo. Son sobrecitos. Este de melocotón. Lo hay de limón y de melocotón. A mí me gusta más el de melocotón. Esto lo disuelves en el agua, agita bien la botellita, te lo tomas y está muy bueno. Y en el verano fresquito, ni os cuento, está muy bueno. Si no lo habéis probado, os lo recomiendo. 1,15. Y vienen 12, 12 sobrecitos. Está muy bueno. Y luego cogí estas galletas, que son como la Marilú. Nada más que estas son de la marca de Mercadona, pero las hace el grupo Siro. La fábrica. Y están muy buenas. Pues para variar. Para variar y tal, pues bueno. Me costó 0,95 y trae el paquete 300 gramos. Ya digo, son como la Marilú, pero están muy buenas. Y nada, pues hasta aquí ya el vídeo de hoy. Espero que os guste el vídeo. Y nada, ya os haré. Tengo pendiente de haceros un vídeo de productos terminados, de limpieza.
Pero bueno, voy a esperar a ver si se me gasta alguna otra cosita y ya os hago el vídeo. Seguramente a lo mejor el fin de semana os le hago y le subo. Y nada, que mañana me cambio el look. Ya me veréis en otro vídeo ya con otro look. Otro pelo. No os digo más, porque si no os quito el misterio. Que nada, que muchas gracias por estar ahí, por verme. Que paséis buen día, buen fin de semana. Y ya digo que si el fin de semana tengo ya bastantes cositas gastadas, os voy a hacer el vídeo de productos terminados, ¿vale? Pues nada, un besito. Que si os gusta, darle al like, por favor. Comentarme algo. Si me queréis hacer alguna recomendación de algún producto de Mercadona, yo encantada de que me digáis algo. Pues mira, pues prueba esto o tal. Yo encantado. Si probáis alguna de las cosas que yo saco aquí y me decís si os ha gustado, pues mira, pues bien. Que nada, que os dejo, que tengo muchas cosas que hacer, que tengo que colocar todo esto, tengo que hacer la comida y tengo que hacer un montón de cosas. Que un besito a todos y gracias por estar ahí. Chao.